Le dispararon a una corta distancia. La bala salió por el otro lado, pero no sobrevivió. Ah, por cierto, tuvo una cirugía mayor. ¿Qué operación? Aún no abro el cuerpo, pero puedo decirle que la hizo un experto. Les daré más información cuando termine la autopsia. ¿Cuándo hicieron la operación? Poco antes de morir, quizás el día anterior. ¡Ese animal! Es por eso que secuestró a mi hermana, para hacerle esa operación. ¿Pero por qué se casaron? Eso también lo averiguaremos, señor fiscal. ¿Dónde está? No lo sé, lo dejé aquí hace un minuto. ¿Dónde hay otra salida? A la derecha, capitán. Dale mis saludos a Ali. Así lo haré, señor. ¡Vayan por allá! Mañana la pedagoga quiere vernos a los dos. Está bien. Así sabrás lo que pasa. No entiendo por qué perdemos el tiempo. ¿Qué puede hacer una niña con una pedagoga? Tú eres la que debería ir al psiquiatra. Amor, ven, voy a dar a luz. Me duele mucho. ¿Qué sucede? ¿Te quedaste mudo y ya? Nada. Perdí en el juego por ti. Ashley, hace varios años que regresaste de Beirut. ¿Por qué nunca tuvimos una conversación sobre eso? Fue un amor muy grande. También sufriste por él. ¿Y nada? ¿Tú no tienes secretos que decides guardar solo para ti? Creo que sí. No. Siempre te he contado todos mis secretos, Ashley. Lo sabes. De acuerdo. ¿Está bien? Soy culpable. Me equivoqué. Solo me queda pedir perdón. ¿A cuánta gente? ¿Cuántas veces más? Ya no lo sé. Esto es cada vez más difícil, Dennis. Por favor, no lo hagas. No me presiones, por favor. Te lo suplico. La vida no deja de golpearme. Me enteré de la traición de Sinan. Es un hombre casado. Tiene una hija. ¿Qué clase de idiota soy? No lo vi. No me di cuenta. Aunque estábamos en el mismo hospital, ¿por qué no vi ninguna señal? ¿Qué pasó? ¿Soy una tonta? Te respondo. Lo eres. Desde el principio había algo en él que no me gustó. Soy escorpión, sé de estas cosas. Son presentimientos. Era claro que algo ocultaba. Ahí está mi marido. Es mi héroe. De un golpe le rompió la nariz a Sinan. Él se vengó por mí. Vámonos. Levántate. No estás bien. No nos han presentado. Me llamo Dennis. Ya lo sé.
Vámonos. Sí, señor. No, no puedo caminar sola. Déjame. Despacio, oye, despacio. ¿Estoy bien? Estoy bien. Gracias. Ashley, olvidaste esto. ¿Qué es? Es tu tarta favorita de zarzamora. Gracias, Denis. Amo los postres, pero a Ferhat no le gustan. Disfrútala. Llámame cuando estés por aquí y te haré otra. Gracias. La pondré en el maletero para que no se caiga. Mejor en el asiento de atrás. Sí, claro. Debo seguir tus órdenes. Lo olvidé. Muchas gracias, Denis. Cuídate, por favor. Te quiero mucho. Yo también te quiero, Denis. Cunate, ¿no duermes? Osge quiere agua. Voy a la cocina. ¿Y Vildan qué hace? Es su madre, debería ir ella. Ya la conoces. Ay, no podía dormir. Y vine a ver cómo está Gulsum. En fin, que descanses, Cunate. Igual tú, Jeter. Ay. Qué lástima me da ese muchacho. Vivir con esa Vildan.